¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Un mundial muy particular, una superficie muy pequeña pero llena de estadios espectaculares. El caso de Al Tumama, un estadio que rinde homenajes. Al Tumama, el estadio de los homenajes. Su diseño está inspirado en el tradicional sombrero de Oriente Medio llamado Gafij. Es un símbolo muy importante ya que significa el paso de un niño hacia su etapa adulta. Pero su nombre nada tiene que ver con esto, sino que le rinde homenaje a un árbol autóctono. Es uno de los estadios que más cerca está de Doha, apenas 12 kilómetros lo separan de la capital de Qatar. Fue construido especialmente para la Copa del Mundo y su mayor detalle es que lo hizo un arquitecto nativo. Su capacidad será de 40.000 personas, pero luego del evento mundialista se va a reducir a la mitad y gran parte de su espacio será ocupado por un centro clínico de ortopedia. Además, también habrá un gran hotel en lo que ahora es la parte alta de este escenario. Son realmente impresionantes las imágenes que van llegando desde Qatar de estos estadios que se preparan para recibir la próxima Copa del Mundo. Los vamos conociendo juntos rumbo al Mundial 2022.